Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlo nuevamente. Ya estamos aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para este día, ya alcanzando los 31 grados centígrados. Y por la noche el termómetro va a bajar hasta los 26. Seguimos contando con cielos totalmente despejados. Para los próximos días no hay pronóstico de lluvia. Tendremos temperaturas estables entre los 21 y los 22 para lo que es viernes, sábado y domingo. Mañana cielos totalmente despejados para que aproveche este fin de semana, las máximas alcanzando los 33 grados centígrados, y este sábado y domingo aparece algo de nubosidad, pero seguimos con calorcito agradable, mínimas de 22 y las máximas entre los 33 y los 35 grados centígrados. Para la próxima semana arrancamos el lunes igualmente con cielos totalmente despejados y mínimas temperaturas estables entre los 22 para los que es lunes, martes, miércoles y jueves entrante. Pero ojo, porque este martes que viene se activa el pronóstico de lluvia acompañado de descarga eléctrica y temperaturas máximas alcanzando entre los 34 y los 35 grados centígrados. ¿Qué nos espera para el resto de Nuevo León? Cielos totalmente despejados para Lampazos, 34 como temperatura máxima, 33 para Pesquería, 34 China, 33 para Linares, 22 para Galeana, con un ligero descenso en la temperatura marcando 11, y pronóstico de lluvia para Doctor Arroyo. Para el lado de Coahuila vemos que dominan los cielos totalmente despejados, mucho solecito, máximas de 34 para Acuña, 36 en Piedras Negras, 32 en Monclova, 31 en Parras y 33 marcando para Torreón con mínimas de 16. Para Tamaulipas, cielos despejados para Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, con máximas entre los 33 y los 37 grados centígrados. Vemos nubosidad para Matamoros y para Ciudad Victoria con máximas de 32 y pronóstico de lluvia para Tampico, Ciudad Madero con máximas de 30 grados centígrados. Por último, territorio tejano, vemos que domina los cielos despejados con máximas de 32 para Dallas. En Austin se presentan 34, igual que en San Antonio y Houston, 37 para Laredo, 35 para Roma, 33 para McAllen, 32 para Brownsville, con cielos con nubosidad. Vamos a pasar a la imagen de satélite, en donde les platico del frente frío número 62, que está totalmente fuera de temporada, que está localizado aquí haciendo interacción con un canal de baja presión que se encuentra al oriente de la República Mexicana y está originando estas fuertes lluvias, descarga eléctrica, por supuesto, este descenso en las temperaturas que le he estado comentando para el norte, noreste y centro de la República Mexicana. Hasta aquí llegó el informe del clima. Gracias por acompañarme y no se vaya porque seguimos con más información.